La paciencia. Tener los dedos de frente, no ser un cabeza loca. Paciencia y humildad. Hay momentos complicados, pero si eres perseverante, al final no hay nada que se pueda resistir. Y ser consciente de que esto es un camino que puede ser largo, pero que la recompensa está ahí, ¿no? Es aprender esta profesión que vale mucho la pena. Hay muchas técnicas. Debes centrarte en algunas y que te funcionen a ti y trabajarlas. Ser metódico. Seguir tu plan. Entrenar mucho. La disciplina. La constancia. Tienes que tener un buen plan de trading, el cual no te debes saltar en ningún momento. Por mucho que algún día el mercado haga algo raro, no cambies el método. Ser constante y adelante. Has de tener una buena formación y esta formación no puede parar. No es dinero fácil, hay mucho estudio detrás, es muy académico. Tienes que saber qué está haciendo el mercado. Y escuchar al que sabe, porque el que escucha al que sabe acaba sabiendo. Mi propia psicología. Es el coco. Es saber controlar tus emociones. Tienes que saber ganar dinero y también tienes que saber perder dinero cuando toca. Fundamentalmente, analizarte tú mismo. Hay que tener una parte fría y calculadora, sin ser un autómata. Un buen trade no te hace un buen trader, ni uno malo te convierte en el peor. Tu mayor amigo y tu mayor enemigo en el mercado eres tú mismo. Suscríbete a Canal Trader y podrás disfrutar de formación gratuita, masterclasses, consejos para invertir en bolsa, estrategias de trading y un reality show. Únete a una comunidad que no para de crecer. Únete al cambio. Suscríbete a Canal Trader.